El público pide el apagón de Sálvame por su bombazo contra Pasapalabra, estafadores. Telecinco llevaba varios días anunciando la madre de todas las tardes, en Sálvame Tomate para contraatacar la palabra en Antena 3. La madre de todas las tardes, así vendía Telecinco el programa Sálvame Tomate. De este lunes, al parecer, no todo estaba contado. Un cebo para atrapar al público y competir contra la llegada de Pasapalabra a las tardes de Antena 3, todo después del éxito con el que estrenó el pasado miércoles en prime time. No todo está contado, decía una voz en off, inquietante, que prometía abrir el cajón de los secretos del programa. Así, después de una intensa promoción para enganchar al público y abrir boca, las expectativas se dispararon. Este lunes durante Sálvame Limón y Sálvame Naranja, las dos ediciones que preceden al tomate, se cebaba continuamente lo que iba a suceder a partir de las 8 de la tarde. Con todo, la gran pregunta de la audiencia era si se trataba de humo o realidad. Lo cierto es que en estos 11 años de emisión han sido muchas las bombas y los melones que se han abierto en el espacio de las tardes de Telecinco. Superarse es difícil, pero en Sálvame todo puede pasar. Si bien llegaban las 8 de la tarde y Sálvame Tomate iba a por todas, coincidiendo en emisión con Pasapalabra, Kiko Hernández, que entró disfrazado y ocultando su identidad para mantener la tensión, reapareció después de 2 meses de confinamiento. Lo hizo con una caja en la que se almacenan 7 secretos que nunca han visto la luz, 7 secretos que Telecinco guardó bajo llave, secretos que la cadena tuvo que guardar bajo llave. En otras palabras, si estas noticias hubieran trascendido, Sálvame no se seguiría emitiendo, según Kiko. Así, este lunes desvelaron algunos de esos 7 secretos, aunque en ningún momento los mostrarán al público. El primero de ellos era una infidelidad dentro de un matrimonio muy carismático en este país. El segundo, un escándalo en torno a la familia del rey. El tercero, y aquí reventó el programa, se trataba de un polígrafo que se realizó en el programa A tu lado, a Lidia Lozano, en medio del escándalo sobre la desaparición de Ilenia Carrisi en 2005. Un caso que marcó profundamente en la vida de la periodista y que ahora vuelve a resucitar fantasmas del pasado. Lidia firmó para que nunca se emitiera. La colaboradora abandonó el plató y amenazó con marcharse definitivamente de Sálvame si ese material veía la luz. De momento, esa cinta sigue guardada en un sobre. Pero tanto Jorge como Kiko aseguraron que esta semana acabaría viéndose en el programa. En cualquier caso, el público se indignó sobremanera, no solo por poner en la diana nuevamente a Lidia Lozano, como ya viene siendo habitual, sino por vender humo y sacar a la luz esas bombas sin compartirlas realmente con el público. Apagón a Sálvame y apoyo a Lidia Lozano. Por tanto, fueron numerosas las críticas contra el programa y también las voces que hablaban de estafa y engaño y que pedían el apagón, aseguraban que no seguirían viendo el programa si la dinámica iba a ser esa, y menos aún si iban a utilizar a Lidia Lozano como cabeza de turco. Y estos son algunos de los tweets. En casa con Sálvame. Cambié hace rato y no pienso volver a ver Sálvame. Es una basura, que ceba y ceba, con una bazofia de colaboradores. ¿Qué más tienen que callar? Apagón Sálvame. Apagón Sálvame, boicot por Lidia. No se puede permitir este acoso, porque esto ya es acoso. Y ver cómo se ríen de Lidia mientras ella es destrozada por dentro, siempre os veo, pero esto me parece asqueroso. Sálvame oficial, hacéis todo por la audiencia. Ahora os demostraremos que no todo vale. Después del tomate de hoy, mañana apagón a Sálvame, vendiendo humo desde el principio para decir el qué, nada, para que variar nos toman to como tontos y critican luego hábiles. Engañáis
Cebáis el programa y luego no aportáis información. ¿Creéis que somos tontos? Vaya tontería, lo del baulito. Apagón a Sálvame. No caigáis en el engaño, Apagón a Sálvame. Yo a ver pasapalabra, ¿y tú? Vámonos a pasapalabra. Es una auténtica tomadura de pelo. ¿Cuál se supone que ha sido el bombazo? Pero a ver, ¿para qué dicen cosas que después no van a sacar? Es que así pueden decir cualquier mierda. Menuda pérdida de tiempo dar noticias sin los nombres de los protagonistas. No saben qué estupidez inventar para que no veamos pasapalabra en Antena 3, pero no. Viendo pasapalabra, Apagón Sálvame. Mucho humo es lo que veo. La bomba sería si enseñarais las fotos y dierais nombres y apellidos. Todo lo que estáis vendiendo por ahora es humo. Tomadura de pelo. Vayan a pasapalabra. Estos solo venden humo. Vaya estafa, Sálvame. Menuda estafa de bombas. Sois lo peor, estafadores. No me extraña que Sálvame a UP y promocione personajes estafadores como Avilés, cuando el propio programa es el primero que estafa a sus seguidores. El programa me está pareciendo una mezcla de estafa, morbo, porque los secretos, la verdad que en mi caso, son impresionantes y son muy top, pero estafa porque no se ha emitido ninguno, pero bueno, espero que los que queden los emitan o algo. En casa con Sálvame. Vaya presunta estafa la de los secretos. Apagona, Sálvame. Y todos, a ver pasapalabra. Bueno, estos son algunos de los tweets y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.